Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de los Eurofighter Typhoon que está negociando Chile con Reino Unido. Espero que les guste. Como sabemos y hemos dicho en este canal, en este momento hay una comitiva de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile analizando en Reino Unido la oferta por un lote de cazabombarderos Eurofighter Typhoon excedentes de la Real Fuerza Aérea. Según se nos ha hecho saber, estos serían del Tranche 2 y estarían siendo ofrecidos con el misil BVR Meteor y misiles de corto alcance ASRAM. Sin embargo, serían una cantidad menor a la expresada en videos anteriores, la que aún no tengo permitido especificar, pero ha sido confirmada ya por dos fuentes distintas. El Eurofighter Tranche 2 fueron recibidos por la Real Fuerza Aérea desde el año 2008, totalizando 93 unidades entregadas. Estos incorporan mejoras importantes en comparación con las versiones anteriores, principalmente incorporándose las capacidades de ataque contra blancos de superficie y mejorando los problemas de software que tenían las versiones anteriores del Tranche 1. Estos aviones están equipados con un radar de pulso Doppler de banda X multimodo Captor o SR-90. Este fue desarrollado por el consorcio Euroradar. Tiene tres canales de procesamiento. El primer canal se utiliza para la clasificación de interferencias, supresión de interferencias y anulación de lóbulos laterales. Con un alcance máximo instrumental de 370 kilómetros, y un alcance efectivo de 160 km para un blanco del tipo caza. Este podría ser reemplazado en un futuro próximo por el nuevo radar AESA SRS-MK2 que está siendo instalado en los Typhoon Tranche 3 de la Royal Air Force. Otro sistema interesante que traen estos aviones es el P-Rate, siendo esto un equipo de seguimiento aerotransportado de infrarrojos pasivos, el que está montado en el lado de babor de fuselaje delante de la cabina. Este opera en bandas espectrales, pudiendo ser utilizado en modo aire-aire, funcionando como un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos y RST, que proporciona detección y seguimiento pasivo de objetivos. También posee un modo aire-superficie, donde realiza la adquisición e identificación de múltiples objetivos, además de proporcionar una ayuda para la navegación y el aterrizaje. El P-Rate proporciona una imagen orientable en la pantalla montada en el casco del piloto. Los Eurofighter están equipados con dos motores Eurojet EJ200 de 20.000 libras de empuje cada uno con posquemador y 13.500 sin posquemador, el que le proporciona una velocidad máxima de 2.125 km por hora. Su radio de combate va variando dependiendo de la misión que realicen, teniendo 601 km en una misión de ataque a blanco de superficie, 1.389 km en una misión de ataque, Hilo Hi, 1.850 km en una misión de patrulla aérea de combate, y 1.389 km en una misión de defensa aérea con 10 minutos de combate. Tiene una carga táctica de 7.500 kilogramos distribuibles en 13 puntos duros, pudiendo utilizar una amplia panoplia de armamentos aire-aire, como los misiles Meteor, el AMRAAM, el ASRAAM y el Sidewinder. En aire-superficie pueden utilizar bombas guiadas Pathway segundas y cuartas, misiles Maverick, Brimstone y misiles de crucero Storm Shadow. Aunque pensar que este podría ser transferido a Chile sería demasiado soñar. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la negociación de los Eurofighter Typhoon. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un
¡Cambio y fuera!